Estimado público, bienvenidos y bienvenidas a la serie Visiones Compartidas de la Idea a la Palabra, en su nuevo ciclo Aseguramiento de la Calidad de la Profesión Docente. Quiero recordarles que este es un programa realizado por la Dirección General de Televisión Educativa a través del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa en coproducción y colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional. El tema de hoy es identidad docente y sociedad del conocimiento. Y para eso tenemos al doctor Carlos Marcelo de la Universidad Sevilla, España, sobre el cual vamos a conversar básicamente sobre estas dos temáticas y del cual presentamos una pequeña semblanza para luego iniciar la conversación con él. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Después de habernos visto en Lima de nueva cuenta, por acá tiempo, en ¿verdad? México, ¿no? Sí, sí. Bien, porque es como esta idea de ir compartiendo por toda América Latina las experiencias que ustedes recientemente han tenido en España. Tu tema de conversación hoy en el panel, en la sí, red Quipus, fue sobre la identidad docente. ¿Nos podrías platicar un poquito qué fue lo que se conversó sobre este tema, sobre la identidad docente? Sí, bueno, los organizadores cuando identificaron ese tema, básicamente lo que yo creo que querían poner sobre la mesa es hablar de la docencia y del profesorado y cómo hoy día sigue siendo un protagonista fundamental del proceso de enseñanza y del compromiso con asegurar el aprendizaje de los alumnos. Los profesores estamos en una situación de incertidumbre. Por una parte, hay una creciente demanda hacia el profesorado, demanda que la propia sociedad hace de la escuela, que quiere que la escuela ya no solamente eduque, sino que no solamente enseñe, sino que también eduque, transmita valores, sea una escuela que incorpore la diversidad, atienda la diversidad tan enorme que hay en las aulas, que el profesorado sea un profesor innovador y que incorpore modificaciones en sus enseñanzas y que todo ello vaya canalizado hacia la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Hay una creciente demanda de rendimiento de cuentas, de conocer qué tal de buenos son los profesores. Y efectivamente el profesorado también se encuentra un poco desdibujado y desarmado, ¿no? Porque todas estas demandas le vienen en un momento en el que no ha tenido una formación y capacitación que le prepare para eso, porque la formación inicial que tuvo pues era reducida, 4 o 5 años, pero para nada incorporaba ese perfil de un profesor más activo, más comprometido, más innovador, y lo que se primaba antes fundamentalmente era un profesor receptivo que reproducía lo que había aprendido y nada más. Entonces hay una situación en el profesorado de como el actor al que a mitad de la obra de teatro le han quitado el escenario, le han cambiado el fondo del escenario. Y le cambiaron el argumento, no solamente eso, empezó, ¿no? con Hamlet y ahora está con West Side Story. De repente me acordaba de una obra que se llama 6 actores en busca de personaje, ¿no? Ajá, sí. Si aparece que eso es la transición donde el actor va buscando su personaje, uno lo aparentemente lo buscaría en el guión, sí, pero resulta que te cambiaron efectivamente el guión, que es lo que le estaría pasando sí, sí. A los maestros. Sí, pero que tiene que ver precisamente con
este planteamiento de la identidad, porque Sí. eso modifica también la identidad del profesor, ¿no? Claro. El profesor, y es un problema que hay, no, no sé si es un problema, es una característica de la profesión docente. Es quizás la única profesión en donde hay una socialización previa más prolongada. Se aprende a ser profesor desde que se entra en una escuela. Y desde que entramos en una escuela estamos viendo a profesores enseñando. Y cuando decidimos convertirnos en profesores, entramos en la universidad, ya sabemos mucho de cómo se enseña y cómo se aprende. Y esas experiencias tan prolongadas en el tiempo crean hábitos, crean creencias, ideas de cómo se enseña, que después la formación inicial no cambia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que se le está pidiendo a los profesores que cambien no solamente su manera de enseñar, sino también su manera de pensar, su manera de entenderse ellos como profesionales de la enseñanza. Y todo ello requiere, bueno, un acompañamiento. Yo no diría una capacitación, porque también es verdad que gran parte de la capacitación se ha demostrado que no sirve de nada. No sirve de nada reunir a 100 profesores que hagan un curso de formación express, intensa, y después que vayan a sus aulas. Eso no sirve. Entonces, hace falta un proceso de acompañamiento en este cambio de identidad que el profesor debe de hacer y que yo creo que están haciendo, ¿no? Bien, pero también, digamos, en este proceso de acompañamiento y de, digamos, construcción, configuración de una identidad distinta, digamos, del maestro, también tendría que haber algún dispositivo, digamos, de orden institucional, organizacional. Claro, los cambios no se producen porque sí, ni no se producen porque lo decrete el Ministerio o la Secretaría de Educación Pública que diga, vamos a hacer un nuevo profesor y ya lo tenemos. Y tampoco lo podemos esperar solamente a que surja del propio profesorado. Es decir, ni de arriba abajo ni de abajo arriba. Efectivamente, tiene que darse un proceso de acompañamiento y de conocimiento de buenas prácticas. Los profesores cambian cuando ven otros compañeros enseñando de una manera diferente a como ellos lo hacen y aquellas clases funcionan. Cuando hay un dispositivo de comunicación horizontal, más entre compañeros, más promoviendo el aprendizaje horizontal e informal, que es la característica también de la sociedad del conocimiento. Esa sociedad en la cual dice el conocimiento no está solamente en las bibliotecas, el conocimiento está distribuido y cualquier persona puede acceder al conocimiento. Podemos Entonces, colaborar para ir efectivamente, construyendo efectivamente. ese conocimiento. Y en esta experiencia que tú tienes de visitar países de América Latina, de España, de Europa, en esta construcción de la identidad de los maestros, encuentras luego rasgos, yo diría, muy particulares en cada país, en cada zona, o se Sí. comparten muchos de los elementos de lo que Sí, hacen a la identidad de los yo creo que hay profesores. algunos elementos, este que te decía de la socialización previa, otro elemento muy característico es el aislamiento. Los profesores rara vez comparten su enseñanza con otro. Es muy, muy difícil observar a un profesor enseñando cuando es muy propio ya de cualquier profesión el ser observado cuando estás desempeñando la profesión. Un médico, un abogado, toda su actividad profesional se desempeña en público. Sin embargo, en el caso de los docentes es una actividad privada. Pero dicho esto, yo diría que hay unos constantes que son generales, tanto en Europa como en América Latina, como en Estados Unidos. En cualquier sitio donde haya docentes hay ciertas constantes. Pero sí, hay una cosa que yo noto en diferencia y tiene que ver con las condiciones laborales. Claro, no son las mismas las condiciones de trabajo en relación al número de clases, horas de clases impartidas, números de alumnos por clase, salario. Y uno nota que aquí hay mucho más presión sobre el profesorado para impartir muchas horas de clase, con jornadas más largas, Más con largas. número de alumnos mayores por aula. Y sin embargo, noto aquí una, en general, por la percepción que tengo, puede ser errónea por la escasa experiencia, ¿no? Pero sí una mayor preocupación por su propia formación, una mayor preocupación por seguir aprendiendo, cosa que en España, en mejores condiciones laborales, es decir, con mejores salarios,
con menos número de horas a la semana. Por ejemplo, un profesor de secundaria imparte como máximo 18 horas a la semana. Acá son unas condiciones fantásticas. Pues en esas buenas condiciones no se está produciendo una renovación profunda de la educación y una mejora de la educación en España. Hace poco, bueno, en esta misma semana ha salido el informe PISA y en el caso de España, pues hemos subido un poquitito, no considerablemente en función de las condiciones que se tienen, ¿no? Pero aquí sí se nota y se percibe también una mayor preocupación por parte de los gobiernos de implementar sistemas de rendimiento de cuenta. Ahora, sobre eso, ¿sí? Carlos, ¿esta instrumentación de rendimiento de cuentas de los maestros también modifica esta parte, digamos, de la identidad? Claro que sí, porque una parte del compromiso del profesor es con sus alumnos. Y el profesorado no estaba acostumbrado a rendir cuentas porque, digamos que la sociedad ha confiado en ellos como profesionales, ¿no? Es como funcionan los médicos, funcionan los arquitectos, no rinden cuentas a la sociedad, rinden cuentas a su colegio profesional, seguramente, y a sus clientes. En el caso, ¿y acá rendían cuentas a los alumnos? Claro, pero un rendimiento de cuenta como más informal, ¿no? Más basado en un acuerdo informal de que yo te enseño y tu hijo aprende. Y si yo veo que tu hijo aprende, pues la cosa va bien. Y además las familias tenían confianza en el profesor porque era una persona que tiene conocimiento y anteriormente tenía conocimiento y era un referente cultural para la zona. Hoy día ya esa figura del único referente cultural se ha desdibujado, porque hay muchos competidores. Está la televisión, está Internet, están las propias redes sociales de los chicos, Facebook o cualquier otra de esas redes, en el caso de las tecnologías, pero también lo que los chicos aprenden en la calle. Entonces, ese contrato de confianza en el docente se ha perdido. Entonces, ¿qué hace los gobiernos? Pues están sobre la base de la desconfianza y sobre la base de la desconfianza intentando introducir elementos que midan la calidad, la supuesta calidad de la enseñanza. Claro. Sobre todo yo creo que presionados por instancias extranjeras, como puede ser la OCDE o como puede ser el Banco Mundial, que quieren resultados que no permitan ver que nuestra y donde a lo mejor tienen un resultado muy contradictorio, ¿no? Porque descalifican al maestro en lugar de crear una confianza alrededor de él. Efectivamente. Bien, dejamos por aquí, Carlos, y regresamos con un punto que abordaste hace ratito, que nos interesa muchísimo en esta idea de identidad docente y sociedad del conocimiento. Muy bien. Un recesito y regresamos contigo. A lo largo del siglo XIX, México vivió varios episodios violentos relacionados con la lucha por separar a la Iglesia del Estado, en particular en materia educativa, como la Guerra de Reforma, que dividió tanto a la sociedad como a la Iglesia y dejó miles de muertos. El laicismo en la educación permite que maestros y alumnos puedan profesar la religión que deseen y favorecer el desarrollo del conocimiento, sin dogmas ni persecuciones. Bien, Carlos, uno de los temas que hoy aparecen así como, no sé si como novedad o como producto precisamente del desarrollo de las nuevas discusiones y los nuevos paradigmas, es precisamente este concepto de la sociedad del conocimiento. Me gustaría que pudiéramos abordar muy rápidamente en una primera parte una descripción de lo que hoy se entiende por sociedad del conocimiento. ¿Y esto cómo impacta precisamente en esta construcción, configuración de una nueva identidad del docente? Sí, es verdad. Se ha popularizado mucho el término sociedad del conocimiento. De todos modos, hay otros sociólogos, entre ellos Manuel Castell, español, que ha popularizado también el término sociedad de la información. Porque una cosa es la información y otra el conocimiento. Sí. Conocimiento ha habido en todas las sociedades.
En el caso de la sociedad del conocimiento se plantea como alternativa a la sociedad industrial, en la cual, aunque sigue existiendo, porque evidentemente hay producción pues, de petróleo, hay producción de acero, hay producción de cemento, pero que lo que destaca es que las sociedades que van a tener más capacidad de liderazgo mundial son aquellas que son capaces de generar conocimiento de cómo desarrollar esos productos y de generar innovaciones que den valor añadido al proceso de producción. Pongo un caso concreto. Hay una empresa en España que es Zara, que es una empresa que elabora ropa y que en las factorías de. Antes tenía las factorías en Galicia, pero ya ha descentralizado su producción y está distribuida por todo el mundo. Y en América Latina. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha descentralizado? Ha descentralizado la producción. ¿Qué es lo que le da valor? En la zona en Galicia, donde tiene la sede, lo que tienen son las personas que piensan, que diseñan la moda y que en tiempo real distribuyen ese diseño que llega a cualquier parte del mundo, en donde lo reciben y lo implementan y lo transforman, lo producen y después lo distribuyen a través de buenas redes de comunicación. Por tanto, pongo ese como ejemplo. ¿Cuál es el valor añadido? Antes el valor añadido era el valor era de tú producir la prenda. Hoy día no es tanto producirla y tenerla hacer la confección manual o a través de máquina, sino pensar el diseño que tiene que tener esa prenda y sobre todo también cuáles son los vehículos de comunicación entre los que piensan la prenda y los que la construyen, la diseñan, para que al final en poco tiempo esté en las tiendas distribuidas y que las personas puedan consumirla. ¿Cuál es la idea? La idea no es tanto ya el valor de lo que produce una sociedad no es tanto medido en gramos o en materia que podemos tocar, sino en bytes que permiten, o sea, que en instrumentos digitales o en información digital que permite que llegue la información a otras personas y que a través de esa información puedan producir cosas. La sociedad del conocimiento lo que plantea, desde mi punto de vista, es que necesitamos invertir mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora en capital humano, porque no nos vale ya una ciudadanía con un nivel de formación muy básica que se dedicaba a arreglar, a apretar la tuerca, ¿no? Y que toda la vida se la llevaba apretando la tuerca, porque eso ya las máquinas lo hacen. Entonces necesitamos personas que den valor añadido en la medida que poseen conocimiento y son capaces de resolver muchos problemas y de plantear innovaciones o plantear cómo se podían hacer las cosas de manera Bien, distinta. Y ahora, ¿cómo vinculamos ahora esta sociedad del conocimiento con estas nuevas identidades de los docentes? Uno se fija en la escuela responde claramente a la sociedad industrial. ¿Por qué? Los chicos entran todos a la misma edad, van pasando año tras año como si fuera una factoría, como si fuera una cadena de producción. No hay posibilidad de saltos porque no lo permite el sistema. Hay un currículum establecido y formal para todo el mundo. Las mismas escuelas responden al concepto de fábrica, donde hay un profesor con un grupo de alumnos que no se comunican con los otros. Y aquí viene bien ese eslogan de tenemos escuelas del siglo XIX... con profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI. Eso que se ha popularizado mucho y esa imagen yo creo que refleja muy bien la situación que tenemos. Si queremos que nuestros alumnos, que después van a ser profesionales, que van a desarrollar puestos de trabajo muy variados, 10, 15 puestos de trabajo diferentes, que no existen en el momento en que él está estudiando y, por tanto, va a tener que estar aprendiendo y reaprendiendo y también moviéndose a lo largo del propio país. Estamos hablando, digamos, de una formación polivalente en todo caso, ¿no? Efectivamente. Porque se mueve muy rápidamente el mercado. Claro, el mercado, las nuevas ocupaciones están saliendo de una manera muy rápida. Ocupaciones que ahora vemos que están popularizadas, vinculadas a las tecnologías o vinculadas con las asesorías. Antes no existían y, sin embargo, necesitamos personas que se adelanten, es decir, que transformen lo que es un yacimiento de empleo
en una posibilidad de empleo. Y entonces, digamos, ¿el docente qué tendría que incorporar en esta nueva identidad, Carlos? Claro, ahí la identidad, ¿cuál es? Que no es el único poseedor del conocimiento. Y ese es el cambio importante en la identidad. El profesorado ha crecido en la idea de que un elemento que le da identidad y prestigio es que posee conocimiento. Y lo que ahora ocurre es que ya no solamente posee conocimiento el profesor, el alumno. En muchas clases donde hay computadores, en su aula, en su, perdón, en su casa, accede a la información de manera muy rápida. Entonces, yo creo que lo que tiene que pensar el profesorado es que, primero, no es la única fuente de conocimiento, que su tarea consiste en ayudar a los alumnos a desenvolverse bien en esta sociedad de la información, donde hay mucha información, que no es conocimiento. Y el trabajo del profesor es ayudar al alumno a transformar información en conocimiento. Información en conocimiento. Es muy fácil encontrar mucha información en Google, pero no sabemos si esa información es valiosa o no. La función del profesor no es ya transmitir al alumno información, sino ayudarle a tener herramientas conceptuales para saber diferenciar qué es conocimiento valioso del que no lo es. Y también otra cuestión importante, ser capaz de trabajar con otros. Hoy día los profesionales trabajamos en red. Nos comunicamos con otros profesionales que estén cerca de nosotros o lejos a través de las tecnologías. Si tenemos un problema, buscamos a quien nos lo pueda resolver, independientemente de que lo conozcamos o no, porque formamos parte de redes profesionales. Eso es algo que también el profesorado tiene que cambiar. Y también, digamos, estaría cambiando en esto que hablabas tú de las redes entre los propios estudiantes que tienen acceso a la información también rapidísima y intercambio también de información. Claro, es que ahora mismo se está produciendo un divorcio entre las culturas de los chicos, es decir, cómo ellos se relacionan, cómo acceden a la información, cómo crean grupos y lo que la escuela les ofrece. ¿Cómo traducen lo privado a lo público? ¿No? Sí. Algo que hacer una cosa muy privada en esta red ya se hace muy público. Sí. Los chicos hoy día son multimedia, se habla de nativos digitales, es otro término que se ha acuñado también, chicos que han nacido en la era de lo digital y con una capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Con capacidad de buscar información para resolver los problemas que tengan, porque forman parte de redes, de Twenty, de Facebook. Y sin embargo, cuando llegan a la escuela se encuentran un mundo totalmente distinto. Distinto, que no tiene nada que ver con la inmediatez con la que ellos están encontrados. Con la posibilidad de pasar de una cosa a la otra velocidad impresionante. En donde no se aprovecha qué es lo que ellos saben, sino el saber es el que está ya dado en el libro de texto o el que dice el profesor. Entonces se está produciendo un divorcio muy grande entre el mundo que los chicos tienen, fundamentalmente los adolescentes, y el mundo que encuentran en las escuelas. Entonces, o la escuela da un cambio y se acomoda e incorpora esas formas de comunicación y de interacción que se da entre la gente joven, o cada vez va a firmar su sentencia de muerte, porque sí, es una institución centenaria. Centenaria. La educación sí es milenaria, pero como tal no tiene por qué seguir existiendo en la forma en que la conocemos. Uno va a un hospital hoy día y no tiene nada que ver con el hospital de hace 5 años o de hace 10 años, ¿no? Entonces, cuando uno va a una escuela, uno recuerda claramente que es muy parecida a la escuela que tuvo cuando fue estudiante. Entonces, ese tipo de desafío el que tiene. Pero claro, no solamente los profesores, porque tampoco podemos decir que es la responsabilidad exclusiva solamente del profesor. De los maestros. Hay un sistema educativo y yo creo que es una sociedad que o confía en la educación y en los profesionales que tiene y transforma esa educación o tiene problemas. Vamos a producir una crisis no solamente de la entidad del docente, sino también del propio sistema educativo. Claro, porque si no tenemos personas con formación, lo que vamos a hacer es
solamente, volviendo al ejemplo de Sara, si no tenemos capacidad de innovación y de personas que creen empresas innovadoras, lo que vamos a hacer son sociedades manufactureras, es decir, que hagan lo que otros han pensado. Y bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros en este espacio, compartiendo este magnífico tema. Te agradecemos mucho tu presencia. Y muchas gracias. A ustedes también les agradecemos muchísimo que hayan estado en este programa de Visiones Compartidas, en el ciclo La calidad de la profesión docente. Muchas gracias. Hasta luego.